Bueno, gente, seguimos aquí en Radio del Buen Aire. Ustedes bien saben que la parte que más disfruto de cada tarde es cuando hablamos de teatro. Una de las propuestas que está llegando a la cartelera porteña es Salto, comedia trágica en Altamar, y tenemos a una talentosa artista que debe estar saltando de aquí para allá. ¿Qué tal, Mercedes Hernández? ¿Cómo estás? Leandro, desde este lado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leandro. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Contame un poco cuál es la propuesta que vas a estar realizando a partir de este domingo a las 9 de la noche ahí en Avestruz, que está en Humboldt 1857. Bien, Salto, como dije, su título es una comedia trágica, que a partir de, bueno, es una obra unipersonal en la que yo me encuentro en escena, y bueno, contiene elementos del humor y también un poco del drama, y bueno, es una historia de una cantante de un crucero que se llamaba Splendid, y qué sucede cuando decide dar un salto y abandonar ese crucero. Así que el público se va a encontrar en primera instancia con una cantante vestida de gala en un bote salvavidas. Impresionante, qué bueno. Me pregunto, al ser vos la intérprete y también una de las dramaturgas, ¿desde qué lugar trabajás el personaje? ¿Delegás la mirada en el director? Bueno, es un trabajo en conjunto. Formamos un equipo con las dos directoras y conmigo, en la que la dramaturgia la creamos colectivamente a partir de la puesta en escena del cuerpo en acción, digamos. Somos actrices y directoras creadoras, digamos. No partimos de un libro, sino del material que iba surgiendo de la puesta del cuerpo en acción, digamos. Claro que sí. Además, quiero que la gente sepa que Mercedes, además de ser una talentosa artista, estuviste haciendo gira y fuiste una de las protagonistas de Cirque du Soleil, que eso además da un atractivo especial por toda esa sabiduría que tenés en lo que hace lo tuyo. Claro, sí, estuve girando 3 años con la compañía canadiense del Cirque du Soleil como clown, de un espectáculo que justamente vino a Buenos Aires hace 2 años, así que si alguno tuvo la oportunidad de verlo, soy la misma. Qué bueno eso. ¿Cómo vas probando en cuanto a Salto, comedia trágica en Altamar, sobre todo al tener que ver con el humor, con la inocencia que también plantea el personaje? ¿Cómo lo vas probando con el público, si bien todavía no lo estrenaste? Bueno, el público siempre incide en el desarrollo de cada personaje, ¿no? Y el clown trabaja mucho con la incidencia del público. Igualmente en este caso también el personaje tiene tanto trabajo de creación previo al encuentro con el público que no va a tener tanta incidencia como si fuera un número de clown, digamos, en un cabaret, sino que es toda una historia sólidamente armada que va a tener un feedback con el público, pero que bueno, ya tiene toda una trayectoria este personaje con la historia que bueno, la verdad que va a ir muy interesante y esperamos que a la gente le guste mucho. Claro que sí. Además, yo les sugiero a todos los oyentes de Radio del Buen Aire que se acerquen todos los domingos a las 9 de la noche al espacio No Avestruz, que está en la calle Humboldt 1857, porque realmente van a disfrutar de una artista tremenda que, como pocas, maneja todo lo que tiene que ver con el lenguaje del clown. Y verdaderamente, aquí en Salto, comedia trágica en Altamar, se van a encontrar con una obra de teatro que los va a motorizar, que los va a hacer pensar, que los va a hacer divertir, y por supuesto a través de esa identificación con el personaje van a iniciar un viaje en poco más de una hora, realmente en un texto riquísimo. Y acérquense, ¿hasta cuándo vas a seguir con la obra? En principio estamos octubre y noviembre, y bueno, después esperamos que a la gente le guste y podamos cantar las temporadas y por qué no retomarla el año que viene. Qué bueno eso. Además, vale destacar que te has rodeado de gente sumamente loable, sobre todo Luisina Dichena y María Florencia Álvarez, que te acompañan en la parte de la dramaturgia. En la dirección está Luisina y María Florencia también. Entonces creo que eso suma en lo que hace al espectáculo, ¿verdad? Sí, son dos actrices con una trayectoria muy importante que bueno, en este caso dimos el salto juntas para la creación de estas, pero que nos emociona mucho poder estrenarla y esperamos que a la gente también le emocione. Y después, ¿cómo sigue el año? ¿Estás además con algún otro proyecto? Aprovecha el aire de radio para promocionar. Por favor, cómo no. Estoy actuando también en una obra que se llama Garibaldi Cuarto, que estamos en el Teatro del Excéntrico de la 18, los viernes a las 23 horas, en ahí en Lerma 420, que es un melodrama en el que en este caso somos 7 actores. Nombralos, aprovecha. Bueno, está Mariana Costa, talentosísima, está el señor Mariano Canigari, el señor Fernando Bonet, Leandro Bertucci, Leopoldo Barbieri y Luisina Dichena también.
González y la dramaturgia de Gustavo Lista, todos grandes, talentosos artistas. Y también estoy en un seminario intensivo de clown el 18 y 19 de octubre, también ahí en Novestruz, con el señor Martín Pons, que también trabajó en el Ciclo Soledad, así que nos juntamos para un seminario de clown y teatro gestual. Qué bueno eso, vamos a hacer bien los chivos. Si ustedes quieren tomar contacto con el seminario de clown que va a estar dando Mercedes ahí en No Avestruz, deben comunicarse al 47776956. Y además, una vez que llaman por teléfono, reservan para las entradas de Salto Comedia Trágica en Alta Mar, que va todos los domingos a las 9 de la noche. Si no llegan el domingo, los viernes, repetime bien todo el chivo para que la gente vaya y compre entradas. La obra se llama Garibaldi Cuarto, es un melodrama fantástico y está en el Teatro El Excéntrico de la 18. En Lerma, 420. Lo pueden buscar también en internet, en Facebook. Queda ahí a una cuadra de Córdoba y Javier Ortiz en Palermo. Así es, además estás con algún tipo de curso. La radio se hizo para promocionar, Mercedes. Sí, bueno, estoy promocionando, estoy por ir a dar un curso a La Plata, también en noviembre. Y bueno, el seminario más próximo que voy a dar es el que dije el 18 y 19 de octubre, que voy a dar junto a Martín Pons. Así que estamos todos invitados para inscribirse en un curso muy intenso de 2 días de 7 horas cada día. Muchísimo, así que van a trabajar. Muchísimo, sí, sí, sí. Mercedes, quiero agradecerte por tu tiempo, porque ya tengo las noticias encima. Recuerden, porque lo más importante, y lo repito a cada rato, hay que hacer el chivo. A partir del domingo 5 de octubre a las 9 de la noche se acercan al Teatro No Avestruz, que está ahí en Humboldt 1857, para disfrutar de Salto, Comedia Trágica en Altamar, escrita y protagonizada por Mercedes Hernández, a quien tenemos en línea. Agradecemos por su tiempo, con quien pueden tomar todos estos cursos de clown, trabajo intensivos y demás, también ahí el No Avestruz. Mayor información 47776956. Y en el Teatro El Excéntrico de las 18 se acercan para disfrutar Garibaldi Cuarto. Ahí está, quedó claro, gente. Muchas gracias, Mercedes, y agradecemos a tu agente de prensa, a tu agente de prensa que siempre está coordinando las notas. Un beso enorme, Andrea. Bueno, muchas gracias, Hasta pronto. Nosotros nos vamos un corte y volvemos después de las noticias.